La séptima semana de la salud, ya comenzamos hace unos años y poniendo en valor algo que sí que es verdad que debería ser duradero en el tiempo y es pensar en nosotros, en nuestra salud, como tú dices, tanto física como mental, y la incidimos más en estos días, pues en torno al Día Mundial de la Salud que se celebró el día 7 de abril. Claro. Así que estábamos en Semana Santa, era Viernes Santo y había que dejar las actividades para... Viendo los folletos, que los dísticos que se van a repartir en los colegios y todo eso, se ve que lo hemos llamado Semana de la Salud, séptima Semana de la Salud, pero que en realidad van a ser bastantes más días de una semana. Comienzan el día 11 y terminan sobre el 22 de abril. Hay actividades para niños, para adultos, hay actividades al aire libre, hay actividades pues eso, que inciden en la salud física y hay actividades que inciden en la salud mental. Muchas veces hemos pensado en muchos tipos de edades, franjas de edades, pero es verdad que estos últimos años la juventud ha visto un poco deteriorada, un poco mermada su salud mental con la situación que hemos vivido. Entonces, pues hay muchos agentes sociales que han intervenido, que van a colaborar con nosotros, Cruz Roja, Centro de Salud, AFISA. Sí, bueno, primero tuvimos una reunión con los diferentes entes colectivos para ver qué es lo que querían que hiciéramos, si tenían alguna propuesta. Nosotros ya llevábamos algunas cosas cerradas desde la Concejalía de Salud y, bueno, lo que queríamos era pues que hubiera diferentes colectivos y diferentes edades que se beneficiaran de estas actividades. A modo de pues que la gente, la ciudadanía, se tiene que preocupar un poco en cuidarse. Cuanto más nos cuidemos y mejor estemos físicamente, pues mejor salud vamos a tener. Entonces lo que tratamos es de empoderar a la ciudadanía de que tenemos que cuidarnos, que no por tener un mejor centro de salud nuestra salud va a mejorar, sino que tenemos que cuidarnos a nosotros mismos pues para tener más años de vida, y cuanto más calidad tengamos en esos años de vida, pues bastante mejor. Pues presentamos un año más, como viene siendo habitual, las actividades que se desarrollan en torno al Día del Libro. Como sabemos, se celebra el día 23 de abril y, bueno, comenzamos con celebrar el Día del Libro, pero bueno, diversas actividades nos llevan a hacer una primavera literaria. Pues una vez más, como cada año, actividades para niños, actividades para adultos, actividades para todos los públicos, actividades en torno al libro, actividades culturales de muy diverso tipo que nos van a llevar a estar realizando esta serie de actividades desde el día 17 de abril hasta ya casi finalizado el mes de mayo, el día 25 de mayo. Pues, como digo, actividades para los colegios, presentaciones de libros, actividades con los más mayores, incluso lecturas en las residencias de mayores, actividades muy, muy variadas que se desgranarán a continuación. Bueno, pues como decía la concejal de Cultura, Rocío Marcos, nosotros este año hemos vuelto a apostar desde la Concejalía de Cultura y la Biblioteca Municipal Francisco Tudela por la, como no podía ser de otra manera, por las actividades, organizar muchas actividades alrededor del Día del Libro, el día 23. En concreto, yo os voy a hablar de unas actividades que hemos querido sacar a la calle. Otras veces hemos tenido en el Teatro Coliseo obras de teatro, recitales de poesía, bueno, ciertas actividades en las que hemos llevado a los niños al teatro. Y este año lo que hemos querido es, si el tiempo no lo impide, sacar todo a la calle, todo a la Plaza Juan 23, sobre todo, y al Paseo Santo Cristo. Entonces tenemos un par de días, luego os desgranará la responsable de la biblioteca, Lole, os desgranará la programación ya al completo, pero yo sí quería incidir en ese sacar la cultura a la calle. El viernes, día 21, vamos a tener, aparte de esa lectura
de nuestros mayores, en la residencia Padre Cegrí, la Plaza Juan 23 a las 9 de la noche, un recital lírico musical precioso que versa sobre la obra de Federico García Lorca. Es una actividad que se va a estrenar en Villacarrillo a cargo de Elemento Barrera, una compañía de aquí de la provincia de Jaén, y que, como digo, va a ser en la Plaza Juan 23, abierta a todo el público y por la noche a partir de las 9. Y luego el sábado tenemos un día muy muy intenso, porque empezamos a las 12 del mediodía, un poquito antes, en el Paseo Santo Cristo, y vamos a hacer algo que por primera vez se va a hacer en Villacarrillo, y es la realización de un cómic gigante de más de 30 metros que va a poder realizar cualquier persona. Está abierto a niños y a mayores, o sea, cualquiera que esté interesado. Ya daremos las instrucciones precisas, pero cualquiera que esté interesado en poner parte de su arte a través del cómic en este gigante que hacemos en el Paseo Santo Cristo, pues no tiene nada más que acudir a ese día, el sábado, el día 22, a partir de las 12, al paseo, que tendremos magia, tendremos lectura y tendremos también ese cómic gigante. Y para completar el sábado, por la tarde, ya en la Plaza Juan 23, también en la calle, nos visitan los títeres de Ocarino Trapisonda, que es una compañía que ha estado muy vinculada a Villacarrillo, porque hace ya un tiempo que hace mucho que no vienen, y hemos retomado pues sus obras para que ese día, ese sábado por la tarde, a partir de las 7 de la tarde, nos ofrezcan a través de sus títeres, fomenten la lectura de una manera muy diferente y muy divertida. Así que yo creo que se va a completar una programación bastante importante para este año 2023. Tenemos por delante una semana del libro, un año más, muy especial, que viene cargada de un montón de actividades. Algunas de ellas ya nos las han contado Manolo y Rocío. Y bueno, hemos querido, como cada año, acercar la lectura a todos nuestros vecinos, a asociaciones, para que participe todo el mundo, para que la lectura llegue una vez más y un año más a todos. Empezaremos el lunes, el día 17... con la lectura del manifiesto de la lectura. Nos van a acompañar nuestros chicos y chicas del Algarabía, que nos gusta mucho que participen también. Y bueno, pues luego los coles, que los hacemos partícipes cada año. Tenemos los tradicionales concursos. Este año además los hemos versionado y tenemos unos concursos muy bonitos, tanto de dibujo como de relatos, que en este año no son relatos, porque hemos querido rescatar el folclore popular, y lo hemos hecho a través de una llamada en el siglo de oro, literatura de cordel. Llenaremos nuestra biblioteca de pequeñas cartulinas, como digo, de esta época, en la que ellos van a mostrar su maestría escribiendo, dibujando, y bueno, esperemos que les haya gustado esta actividad. Tenemos también, aprovechando que este año nos hemos incorporado al Villacarrillo, a la ruta sanjuanista, vamos a tener una lectura de San Juan de la Cruz para los coles. Y bueno, José Miguel Marín Prieto nos va a explicar el paso del santo por Villacarrillo, no solo del santo, sino también vamos a ver el poeta. Tenemos también actividades con los niños del Centro de Día de Menores, otra actividad muy bonita, que es una lectura dramatizada, se llama El Bubulú, y bueno, pues siempre nos hace también mucha mucha ilusión hacerla. También, como cada año, tenemos una conmemoración. Este año es el 50 aniversario de la muerte de Pablo Neruda, y bueno, pues lo leeremos una lectura de nuestro club de lectura en abril. Como todos los meses la venimos realizando. Este mes, por ser el mes del libro, estamos leyendo El infinito en un junco, que es un libro, un ensayo muy bonito. Y bueno, pues para añadir a esa lectura, tenemos, como os contaba, la lectura conmemorativa de Pablo Neruda, y tendremos una invitada muy especial, que es María José Ibáñez Martínez, que vendrá a explicarnos también y hablarnos sobre el poeta nicaragüense. Y bueno, pues creo que me faltan pocas cosas. Vamos a tener jornadas de puertas abiertas, como cada año, para todos los que quieran venir a visitar de la biblioteca. Otra actividad nueva que vamos a incluir también, y que es muy bonita también, es la suelta de libros. Bueno, pues con la suelta de libros lo que pretendemos
es hacer un libro intercambio de libros. Vamos a poner tres pequeños stands en diferentes puntos de Villacarrillo para el que quiera dejar allí un libro, porque no le gusta, porque ya lo ha leído, porque cree que puede ser interesante para otra persona. Entonces va a ser un punto para dejar libros y para recoger, porque el que quiera pedir un libro que le guste lo va a poder coger allí también. Vamos a dejar libros sueltos. Y bueno, pues vamos a tener también, que lo hemos recuperado, nos gusta muchísimo hacer cuentacuentos para los más pequeños. Otro año ha sido aquí en la biblioteca, y el último que hicimos fue en la Plaza Juan 23, lo vamos a recuperar porque consideramos que el entorno es muy bonito. Y bueno, pues será en horario de tarde también, para que puedan asistir todos los niños. Y es una actividad también que nos gusta muchísimo hacer, con la que disfrutamos muchísimo. Y bueno, pues ya la última actividad de esta primavera literaria que hemos preparado se alarga al 25 de mayo, en la que tendremos presentación, encuentro con autor y posterior presentación del libro de Jorge Molís, que nos trae su última novela, El latido del mar. ¿Cómo cuidarte a ti mismo también, además de físicamente, pues de psicológicamente, de consejos para mejorar en nuestro día a día, de subir la autoestima, de saber reconocer los sentimientos, de cuidarnos también psicológicamente? O sea, que tú te metes ya un poco en el cambio, sí, el campo de tu de compañía, mucho, de la psicóloga. Sí. A ver, también, de la mano prácticamente. Vamos de la mano, trabajo social va muy de la mano de los psicólogos. Se necesita la ayuda de ambos para que la persona pueda salir de donde está ahora mismo. Trabajadora social en proyecto, sí, podemos decir, ¿no? Sí, casi terminando. ¿Y qué tal? ¿Cómo te lo pasas aquí en esto? Muy bien, la verdad. Es muy guay, la gente es muy simpática siempre, y siempre necesita muy bien sentir y ayudar a la gente y ver que les sirve lo que le estamos haciendo. Muy bien. Pues dentro de los abanicos, del abanico de eventos deportivos que venimos celebrando en Villacarrillo a lo largo del año, pues bueno, en esta ocasión vamos a ser sede de la final de los mundialitos de Andalucía, de la Federación Andaluza de Fútbol, y que organiza el CEDIFA. Y bueno, es la primera vez que vamos a organizar este torneo. Estamos muy contentos por la confianza que ha mostrado nuevamente la Federación Andaluza de Fútbol para que organicemos este evento en Villacarrillo. Y sí, hemos sido en otras ocasiones sede de una de las fases, porque hay que explicar que la final de los mundialitos, a ella concurren las diferentes escuelas de fútbol que se han clasificado a su vez en otras fases anteriores. Es decir, ha habido siete sedes en Andalucía donde se han proclamado campeones un equipo benjamín y un equipo alevín, más en este caso Villacarrillo, que por ser sede de la final se clasifica automáticamente. En este sentido, decir que el sábado van a competir en la categoría de benjamín 8 equipos de diferentes puntos de Andalucía, y el domingo en la categoría de alevín pues otros 8 equipos de la geografía andaluza, como estoy diciendo. Bueno, va a haber equipos pues de Huelva, de Granada, Sevilla, Jaén, en fin, de todas las
las provincias andaluzas, y bueno, y esto pues nos vuelve a poner en el centro, en el epicentro deportivo de la provincia. Y bueno, como hemos dicho al principio, muy contento y sobre todo satisfecho por la confianza que se muestra por parte de la ente deportiva en el Ayuntamiento y en la Concejalía de Deporte. También próximamente, a final de abril y 1 y 2 de mayo, pues se va a celebrar el Campeonato de Andalucía de Selecciones Provinciales de Escuelas de Fútbol, también del CEDIFA. Este sí es un campeonato andaluz que sí celebramos todos los años en Villacarrillo, y en el que vamos a ver a los mejores jugadores de Escuelas de Fútbol de Andalucía, porque como digo, son las 8 selecciones de las 8 provincias andaluzas, y ellos estarán aquí, como digo, durante 3 días, el 29, 30 y 1 de mayo. Y bueno, también vamos a coger, pues como digo, son 8 selecciones benjamines, 8 selecciones alevines, y bueno, y además con digamos con el plus de que siempre somos conscientes de que todo es mejorable, pero que tenemos una gran instalación deportiva, sobre todo para un pueblo de nuestras características, pero que encima además este año van a poder estrenar, digamos, el nuevo césped artificial, ¿no? Tenemos un césped artificial que no solamente es de última generación, sino que es del de más nivel, el de mejor calidad que hay ahora mismo en el mercado. Y bueno, y también pues la grada de la tribuna con esos asientos que se han puesto por parte de la Concejalía de Deporte y de la Concejalía de Obras, pues la verdad es que se le ha vuelto a dar un plus de calidad a este Estadio Veracruz, que ya de por sí tenía muy buena fama en este sentido, pero que ahora todavía llena más cuando uno hace. Bueno, estamos aquí, como ha dicho Jesús, para presentar dos eventos de muchísima envergadura a nivel autonómico y a nivel provincial, como son este mundialito que tenemos este domingo y el campeonato de selecciones provinciales que se celebrará a finales de este mes. Bueno, Jesús ya ha explicado en qué consiste cada uno de los eventos, y yo quería destacar pues bueno la repercusión social y económica tan grande que tienen eventos de estas características en nuestra localidad. Como he dicho, pues somos sede a nivel autonómico de estos dos campeonatos tan importantes. Hay que pensar que pasan alrededor de mil y pico personas entre los dos eventos, y si pensamos pues bueno en la cantidad de dinero que puede, en el retorno económico que puede haber en la localidad a nivel de hostelería, a nivel de tienda, a nivel de negocios, pues la verdad que para nosotros es un orgullo, nos consideramos afortunados. Aprovecho para agradecer desde aquí tanto a la Federación Andaluza de Fútbol como a la Federación Jiennense de Fútbol el que hayan fijado el tiro en Villacarrillo. Como digo, es de bien nacido ser agradecido. Es verdad que las instalaciones deportivas en nuestra localidad, pues estos 4 años han experimentado un cambio para bien pues muy significativo, y seguramente que también haya influido. Si a eso le sumamos todas las mejoras que se han hecho, eso, como ha dicho Jesús, la instalación del césped artificial, esa instalación de más de 700 localidades para mayor comodidad de los usuarios, esa instalación del nuevo sistema de riego, y el que tengamos un sitio para albergar a tantos niños como ese centro de estancia diurna, pues nada, pues creo que hacen de Villacarrillo un enclave favorable y más que ideal para la celebración de este tipo de campeonato. Aún así, vuelvo a recalcar el agradecimiento tanto a la Federación Andaluza de Fútbol como a la Federación Jiennense de Fútbol por acordarse de nosotros. En primer lugar, pues esto es posible, evidentemente, gracias en primer lugar al alcalde, ¿vale? Paco, así como al concejal Antonio y, como no, al técnico de deporte Jesús Cuevas y su maravilloso equipo que tiene de trabajo, que está muy implicado lo que es el fútbol base y el deporte. Y una vez más, Villacarrillo pues es referente a nivel andaluz, a nivel regional, organizando estos dos eventos. Gente con experiencia, gente con mucho cariño, gente de Villacarrillo hospitalaria, y la Real Federación Andaluza de Fútbol y en este caso la Delegación de Jaén están totalmente agradecidos a que nos abran una vez más las puertas de Villacarrillo, y sabemos que es una apuesta positiva y buena siempre cuando nosotros traemos un torneo aquí a esta localidad.
Por lo tanto, el retorno económico, así como la gente que van a visitar y van a conocer este maravilloso enclave como es Villacarrillo, pues van a, esperemos que pasen de un fin de semana muy bonito, que los chicos, como he dicho en los dos eventos, disfruten, lo pasen bien y queden impregnados pues de esos valores y esa deportividad que nos deja el fútbol.